Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambriz contactó a Orbelín Pineda para ficharlo con Toluca. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en espera de una respuesta de Orbelín Pineda en su intento por ficharlo para la apertura 2022 de la Liga MX, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio "Nacho" Ambriz, reveló que él ya contactó directamente al jugador para sondear la posibilidad de contratarlo con el cuadro escarlata en este mismo verano. De acuerdo a informes extraoficiales, Toluca es quien mejor oferta presentó al Celta de Vigo para comprar la ficha del mexicano, ofreciendo 5,3 millones de dólares. Con ese contexto, el entrenador del Toluca, Nacho Ambriz, confesó en entrevista para Fox Sports que él ya había hecho todo lo que estaba en sus manos para intentar firmar a Pineda, pues él le habló de la opción de regresar a la Liga MX con el Toluca, dejando las negociaciones en manos de la directiva choricera, por lo que hoy desconoce cuál es la postura del futbolista ante la oferta. A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él, pero tiempo atrás, porque tengo una relación buena con él. Después le comenté que, si había una posibilidad de regresar a México, que aquí en Toluca había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él, comentó Ambriz. En la misma charla, Ambriz reiteró que en el caso de los fichajes superestrella que buscó Toluca, todos los futbolistas se negaron en llegar al fútbol mexicano, negando que alguno de ellos tuviera un documento firmado con los Diablos, como se aseguró en el caso de Lac de Jong. Si se buscaron, si se tocaron puertas, no te lo voy a negar, pero al final, eso sí te lo digo honestamente, con nadie se firmó ningún contrato y nadie le faltó al respeto a la institución como para menospreciarla, sentenció. Por otro lado, Nacho Ambriz sueña con un Toluca histórico. Tenemos que jugar ya, pero no tanto como jugó el León. Yo creo que se trata de encontrar la identidad del club Toluca. La gente aquí es exigente y te pide que juegues bien al fútbol, pero me gustaría más que mi Toluca se acercara a lo que fue ese Toluca del Profe Mesa, de La Volpe o de José Manuel Chepo de la Torre, manifestó el entrenador en entrevista exclusiva para Fox Sports Radio. Y ahora que me toca estar acá quiero darle ese sello de un equipo que trata bien la pelota y que saca provecho de la altura, pero es muy fácil platicarlo o decirlo. El equipo tiene que demostrarlo en la cancha partido a partido, añadió Ambriz sobre la idea de juego que quiere implementar en su renovada escuadra escarlata. Para finalizar, Ignacio Ambriz y sus renovados Diablos Rojos sueñan con la fiesta grande del fútbol mexicano y una posible final. Si sabemos que el tiempo es corto, pero yo creo que el sueño, la ilusión que tenemos y la pasión que le tengo al fútbol me permitirán tener a este equipo peleando por los cuatro primeros lugares, después por una liguilla y Dios quiera que podamos estar peleando una final, finalizó.